Siento lo de tu bar, Tommy. Ten cuidado, Millie. Se avecina una tormenta, querida. No dejes que te engulla. Si quieres, me estoy acordando de la parte anterior. Yo disparando a la grúa con lo otro. Digo, claro, sí que sigue disparándole, Nacho. Lo mismo la destruye. Millie, ¿cómo estás? Vaya, tú y Edge la habéis montado gorda. Toda la ciudad ha sido presa del pánico. Sí, la mierda parece ser la tónica del día. Bien, bien, tengo que seguir. Creo que me han visto. Te recordaré pronto. Venga, listo. Oh no, más bichos de esos, no, más Gollum. A partir de ahora van a ser nuestros Gollum. Aquí ni nada, aquí tampoco. Lo digo en casi todas las partes, pero es que me flipa el diseño artístico. Me voy a perder, que es lo único que falta. Bueno, pero espérate. ¿Qué no consistía en caerse? ¡Hola! ¡Oh! No lo falló. ¿Qué más estoy viendo en Remember Me? La puta cámara. Vale, nuevo present. ¿Qué nos han dado? Tenemos una nueva llave. Podríamos alargar el combo este. ¿Qué hay otra ahí? ¿Dónde hay otra ahí? ¿Había otra ahí por aquí para desbloquear? Ah, no, cojones, son dos X. Lo vamos a dejar así. Venga, pasando. Hay tanta mierda en el agua que directamente es que es tóxico. ¡Pum! ¿Qué me estoy mojando? O sea, ¿por qué me estoy mojando? No, porque está vibrando cuando me mojo, mejor dicho, que no se puede vibrar. Queda un poco gilipollas, en plan de por qué me mojo, porque está lloviendo, no te jodes, es normal. Así es el metro de París. Conserva el torno antiguo, en ese sentido. Ahora, al fin y al cabo, la ciudad es Neo París. Está construida encima de las cenizas del anterior, por decirlo de alguna manera. Mierda, Nilin, vaya perspectiva. Venga, Nilin, tú puedes con todo. Los resultados de la prueba son alentadores. ¿Johnny? ¿Johnny Grinty? Es por tu propio bien.
Doctor, estoy mal, doctor. Por favor. Tienes que pasar por los vagones hasta la cabina y buscar el freno de emergencia. ¡Me olvidaste! Estallazo del 15. Eso Escaramech. ¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación. Una especie evolucionada de Leapers. Su mente... era como un mar agitado por la ira y el sufrimiento. Sal del metro, rápido. Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas. Oh, venga, vámonos del metro. Repetitivo, pero tenéis que tener en cuenta que con el diseño artístico en este tipo de juego, que cambia mucho. O sea, estamos ahora mismo en un subterráneo, estamos en un metro totalmente a oscura, total, o sea, todo es ruido por los suelos, escombros, y sin embargo después hemos visto también en partes anteriores el aspecto radicalmente opuesto de la ciudad. O sea, todo bello, bonito, bien puesto, con edulcorante, por decirlo de alguna manera. Y ahora en cambio nos vemos esto. Soy... no es normal, por decirlo de alguna manera, cambiar tanto de pared artística. Por ejemplo, si os fijáis bien, ahí siempre un apartado gráfico dice, mirad. Espérate, vamos a activar. Dale. ¡Escupe!
¡Marea! No, esto no. Voy a usar eso exacto. Con el combo en cadena te cargas a todos muy, muy rápido. ¿Por dónde es? Aquí, joder. Me voy a meter un puto bocado. Mira la locura de nuestra generación. Antes aquí vivían familias. El gobierno las expulsó a la fuerza para construir la presa de Saint-Michel y asegurar la fortaleza de la Bastilla. ¿Ey? ¿Qué había aquí? Ah, vale. De membrana. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Tranquilo. Pareces un gato asustado en un condensador. Es nuestra última guardia y evacuarán el suburbio, ¿ok? Mola. Bien, Johnny. Veamos cómo lo hiciste. Hostias, espérate. Espera, macho. Mola, eso me ha recordado como cuando Psycho Mantis. Ya está muy lejos de aquí. Recuerdo como cuando Psycho Mantis te leía y te decía que había minas en el campo. Tenías tú medio que descubrirlas. No lo vamos a meter guiar solo, ¿vale? Con Psycho Mantis. ¿Y aquí vivía gente? Parias y almas en pena que tenían que alejarse de la nueva fortaleza de la Bastilla. Un 2, la Bastilla. No sé si sabéis cuál es ese vídeo. Lo sacaron en buena fuente y Berto Romero hizo de la suya. Era muy gracioso. Ahí hemos visto un bicho, me lo he dejado atrás. Lo que pasa es que ya había saltado, entonces poca cosa ya podía hacer. ¡Pum! Muy bien, Nilin. Otras 97 caídas y habrás llegado. Vamos a seguir al flipado este. Pero, espérate. Y yo, Yonki, ven para acá. Ven para acá. Ven, espérate. Claro, si es que... Te me has embalado. Claro, si es que es normal. Te me has ido de guay. Joder. Espérate. Eso es, Johnny. Ahora no me sueltes. Voy a morir. Morí. Recordar. Vale. Eso es, Johnny. Ahora no me sueltes.